En la aleta de tiburón se dibujan dos siluetas. Ellas son mi extensión. Parte de mi geografía. De mis alturas nacieron sus sueños. Entre mis cumbres danzan y tejen un hilo invisible. Hay luz sin oscuridad, belleza sin dolor. Entre los fríos alientos de agosto, desafían sus miedos, prueban sus límites, entregan sus noches a cambio de sus primeros cálidos rayos de sol. En mí les ofrezco reparar aquello que se rompe. En mí encuentran una mano extendida. Entre nosotras, nada se extingue. Vamos ahora. Me pegué súper fuerte en la cabeza. No estoy bien. El casco me salvó la vida. Oh, 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 shit. You okay? ¡Aló! Nuestro lazo indivisible repara y transforma. El dolor en sus cuerpos se desvanece. Como las ondas se extinguen en el agua, nace el sol y eclipsa la noche, como su calor al rocío. Juntas sanamos. Sol eres, luz das. Thank you.
Pásame quizás la mochila verde. Subámosla. Es... ¿Ya? ¿Quieres comer ahora garbanzo? Te sentí tan abajo y te pudiste sentir oscuro con sentimientos que no son tan positivos o pensamientos o proyecciones, porque una lesión de una semana a otra también cambia súper rápido y es como un sub y baja de sensaciones eternas. Pararse firme frente a lo que, al nuevo proceso que viene, que es sanarse, que es lo más importante y es lo único que debiese estar en la cabeza de uno. Mirar para adelante pensando que lo único que hay que hacer es sanarse. No mirar más para atrás y por qué hice esto, quizás lo hice mal. Ese simple hecho de que ella me dijera, Fran, como siento que tú te tienes que sanar con el sol porque eso lo vi en ti, tú misma irradiáis eso. Yo eso me lo tomé súper en serio y fue un pilar clave de mi sanación. La conexión con el sol. ¿Por qué? Porque estar conectado con el sol te hace salir para afuera. De mí nacieron y a mí regresarán, sin prisas ni pausas, y con el miedo en el bolsillo, apasionadas por nuestra danza infinita. Nuestra complicidad de extensiones geográficas recarga sus células con el ímpetu de la tormenta. La libertad creativa que me derraman son ofrendas espontáneas, ágiles. Recuerda, brilla con tu propia luz.
pero voy con todo. ¿No es la vida una paradoja? Volver a esos sitios donde sufrimos, donde sentimos miedo y al mismo tiempo son los sitios donde derramamos más amor y la libertad se siente como dos grandes alas que crecen en la espalda. La belleza y el dolor se encarnan de forma simultánea y son parte del camino para transformar el espíritu. La posibilidad de nacer cada día, como el sol, que sin pretensiones nos recuerda que hay una nueva oportunidad, que es el movimiento el que genera cambios. Dale, derecha. Sí, es muy bien, es cierto.